asesinado en 1978 en el astillero de Wärtsilä, en Helsinki. El nuevo rompehielos operará lejos de su lugar de nacimiento en las costas nortes del mar Báltico, ya que al ser construido para la Argentina, cumplirá sus servicios en las aguas antárticas. El primer viaje a la Antártida está programado para fines de agosto, vale decir, en la época más cruda del invierno antártico. El aumento de actividades en la Antártida ha sido la razón de que se hayan buscado nuevas soluciones en el campo naviero. El dificultoso y especial medio ambiente ha sido la base sobre la que se diseñó este nuevo tipo de rompehielos. Por un largo periodo de tiempo, las condiciones del hemisferio sur han sido parte del campo de investigaciones de Wärtsilä. En 1975, uno de nuestros especialistas participó en una travesía a la Antártida a bordo del antiguo rompehielos argentino. Como resultado de todo esto, nuestro astillero de Helsinki recibió la orden para construir el Almirante Irizar. Antes de que el Almirante Irizar abandone el territorio argentino, se le unirá el más grande de sus dos helicópteros. Con los albatroces dando círculos a su alrededor, el almirante Irizar toma su curso hacia el sur. Ya se ven las primeras señales de que el almirante Irizar se está acercando a su destino. Pronto se encontrará en su propio elemento, entre los cielos antárticos. En el puente de mando se lleva a cabo la observación del primer puerto de destino. Y allí, empequeñecida por los picos de hielo, yace la base número uno. Debido a que el barco no puede acercarse demasiado a estas inhóspitas playas, ancla alguna distancia de la base, mientras el helicóptero va y viene, llevando las provisiones a la estación. El rompehielos no solo surte a la base de petróleo y otras necesidades, sino que también lleva a bordo médicos, prestos a brindar asistencia médica en el hospital del barco, que está muy bien equipado. Y en caso de que alguien de la base sufra de dolor de muelas, el helicóptero lo llevará a ver al dentista del barco. Pero el presente viaje no fue llevado a cabo solo con el propósito de aprovisionar y atender las bases antárticas, sino que tanto los propietarios como el astillero de Wärtsilä de Helsinki deseaban comprobar el comportamiento del nuevo barco en los cielos antárticos. Y con este fin, 8 representantes de los conductores están a bordo en la travesía. Ahora, el mayor de los helicópteros está despegando con el fin de ubicar un campo de hielo adecuado para probar al almirante Irizar. Con este fin,
el rompehielos se dirige más al sur de lo que sería necesario para el tránsito de una base a la otra y cruza la latitud 62. Incluso este grueso trozo de hielo de varias capas no es un contrincante para el rompehielos. Gran parte del éxito del barco se debe atribuir al sistema de aire burbujeante de Bárcena que podemos apreciar en plena operación en este cuadro. Al subir las burbujas de aire a lo largo del casco, crean una corriente de agua lubricante, la que hace que disminuya la fricción entre el barco y el hielo, mejorando notablemente de esta manera el rendimiento del rompehielos y, en el presente caso, la efectividad del sistema burbujeante ha incluso superado las expectativas. Pero en este reino del hielo, un día soleado puede rápidamente transformarse en neblina y en nevisca. Un inspector local, muy bien vestido, hace su chequeo y parece muy impresionado por el progreso del navío. Bueno, algunas personas pueden lograr una buena velocidad a través del hielo. Lo que es yo, personalmente, siempre lo he hecho mucho mejor sobre el hielo. Algunos de los miembros del equipo de investigación de Wärtsilä han bajado sobre el hielo con el fin de hacer algunas mediciones y tomar muestras. Tan solo un pingüino quisiera sumergirse en esas temperaturas. Los miembros del equipo de investigación de Wärtsilä prefieren jugar sobre seguro y se amarran firmemente unos a otros con una cuerda. Y ahora, el segundo puerto de destino, una base en las Orkneys del Sur. La entrada a la base está protegida por un impresionante témpano de hielo flotante.
al igual que los antiguos marineros, la tripulación de este barco y el grupo representante de los constructores ha visto un hielo alto como un mástil que viene flotando, tan verde como una esmeralda. No es el lugar más envidiable para una estadía, pero se necesitan más hombres para mantener la tercera base y el helicóptero los lleva a tierra. Una vez llevada a cabo su misión, el almirante Irízar puede ya comenzar su viaje de regreso. Doblando hacia el norte, se dirige a través del estrecho de Drake hacia el Cabo de Hornos. A medida que el barco se acerca a aguas tormentosas, se ponen en acción sus estabilizadores. A pesar de que el viaje de regreso ha sido rudo, el almirante Irízar lo ha llevado a cabo con todo éxito. Construido al otro lado del mundo y probado primero en las heladas aguas del Báltico, el nuevo rompehielos de Wärtsilä ha comprobado ser capaz de responder al desafío del Antártico.